Sí, buenas noches. La etapa, episodio número 18. Ya estamos en vivo y vamos a hablar en el día de hoy, de la etapa número 11. Estamos esperando, pues, que mis compañeros Juan José Capellán, Misael García y Eulogio Solís puedan, conectarse conmigo online. Ok, ya tenemos a Juan José. Perfecto. Entonces estaremos hablando sobre la etapa número 11. Tenemos tema para hoy, Juan José, ¿verdad que sí? Buenas noches, Juan José. Buenas noches, Dani. Buenas noches a todos los amigos que escuchan este su programa La Etapa. Sí, bueno, pues tenemos tema para hoy. Una etapa un poquito, pues, si podamos decir, al final, una etapa muy bonita, realmente, la del día de hoy. Buen clima, no hubo tanto viento que hiciera daño, la carretera tampoco con accidentes, pero al final un poco polémica. Y creo que eso vamos a verlo hoy. Inclusive tenemos un video por ahí porque hay personas que dicen que Peter Sagan al final pues le dio un empujón al corredor, al sprinter del Jumbo-Visma, Wout Van Aert. Otros dicen que no, pero vamos a ver de qué se trata. Entonces vamos a análisis etapa 11, presentación de la etapa 12. Estaremos viendo los resultados de la etapa 3 del Tirreno Adriático y la curiosidad, que son los premios de los líderes de la clasificación por usar la camiseta. Buenas noches, Juan José. ¿Qué tenemos entonces? Buenas, Dani. Ah, Una etapa como bien. entró Solís, disculpe, no le dije Buenas buenas noches a Solís. Noches. Buenas noches, Juan José. Buenas noches, Dani. Bueno, buenas noches. buenas noches, Solís. Bueno, Juan José, sí, díganos. Una etapa muy monótona, toda la primera parte de la carrera, toda la parte hasta el último kilómetro. Una etapa bastante aburrida. Una etapa que Bueno, incluso el promedio de velocidad fue muy, muy bajo. fue bajo Una etapa que y no. un solo escapado en la carrera entera. Me entero, sí, incluso Da te diste cuenta, daños. sí, todo el mundo guardando fuerza por lo que viene a partir de mañana, que es una etapa Bueno, bastante larga, que ahorita la comentaremos, vamos a y ver el todo lo. perfil de la de ahorita, que va a estar muy buena la de mañana. Sí, y una etapa, y las etapas que vienen ya a partir del viernes, sábado y hasta el domingo, que van a ser etapas bastante complicadas. Como bien dijiste a la introducción del programa, una etapa que terminó en una gran polémica, con una descalificación para Peter Sagan, todo lo que se está comentando en todos los portales que tienen que ver con el deporte del aro y el pedal. Y muchísimas imágenes aéreas, video. Bueno, ya tú anunciaste que va a pasar un video que tú tienes en tu poder. Sí, eso es correcto. Video en cámara rápida, cámara lenta, video foto fini, muchísimas cosas. Foto con círculo, mostrando un palo de selfie de celular que estuvo más allá de la baranda, y que muchos dicen que quizá Peter quiso esquivar eso, pero eso yo creo que lo vamos a analizar a profundidad cuando entremos ya en el tema definitivo con ese tema. Me parece que Misael está por ahí. ¿Qué? Vamos a ver si Misael, sí, Misael ya está conectando, se está entrando. O sea que Okay. en los breves segundos ya lo estaremos Porque dentro. bueno, es bueno comentarlo oír la opinión de los cuatro Sí, claro. respecto en esto, Yo en esta situación. he visto varias fotos y varios videos, como dice Juan José. Pero lo que pasa es que después que pasó de celular, volvió con el codo y le dio otro empujón. Entonces, o sea, antes
fue con el hombro, antes del celular fue con el hombro, pero luego que pasó de ahí, volvió y se vio que él con el codo lo empujó, entonces el corredor perdió la línea que llevaba y tuvo que meterse más para adentro, entonces eso en verdad le quita el impulso. Todo el que monta bicicleta sabe eso, que eso es así, que cuando tú vas en una línea y te hacen perder un poquitico que te hacen perder, ya tú pierdes el ímpetu. Eso lo sabe sí, todo el mundo. Entonces, pero hay otra cosa. Hay otra cosa, Solín, en este caso. Porque quien viene de atrás es Sagan. Quien viene de atrás no es él que va a arrebatar. Sagan viene por un estrecho que hay entre la baranda y el corredor. Hay muchos videos que muestran que Sagan estaba muy pegado a la baranda. Quizás eso hizo. Que no estoy justificando para nada. Yo creo que la sanción es justa por todo lo que ha pasado últimamente. En los últimos sprints, el caso de este muchacho que todavía está duró muchos días en un estado muy grave, producto de que lo metieron para la baranda. Y yo creo que esta clase de cosas no se pueden permitir. Si nos fijamos en esa gráfica que está poniendo nuestro director Dani, se ve que están los dos inclinados. Ahora, Peter Sagan se ve mucho más inclinado que él, que el del corredor del Jumbo. Pero fíjate que Peter está bien pegado a la baranda, muy cerca de la baranda, ¿tú ves? Se ve, se bueno. Nota. Misael, buenas noches, que ya lo tenemos ahí en línea también. Vamos a aprovechar el momento para que él se nos dirija. Buenas noches a todos, a Juan José, Eulogio y Dani, y a las personas que nos escuchan. Bueno, pues saludos desde el chat para Franklin, Pedro Esquea, Luigi Veloz y Joel Subí, que lo tenemos en línea. Saludos también para ellos, que están activos por el chat. No tenemos preguntas de ellos todavía, pero vamos a seguir con la situación y la polémica. Peter Sagan ganó Caleb Ewan, claro, al final ganó. Pues Ewan, que vino de atrás nuevamente con su estilo kamikaze, y terminaron ahí los cuatro juntos, Sam Bennett, Wood Banner, y bueno, a Wood Banner le están dando permiso, señores, para que vaya por los puntos y para que vaya por los triunfos. Realmente este es su cuarto intento en búsqueda de dos triunfos ya que tiene en busca del sprint, y claro, la polémica con Peter Sagan y el asunto del empujón. Vamos a ver qué tú piensas, Misael, sobre esa situación. Creo que la sanción era de esperar, más por lo acontecido últimamente, como dijo Juan José. O sea, es difícil que dejaran pasar algo. En cualquier sprint que pase, lo que sea, van a haber sanción. Creo que la única forma para Peter Sagan rebasar era abriéndose camino, que fue lo que hizo. O sea, eso fue un velocista, o sea, eso fue de velódromo, o sea, sí. Voy por ahí y se abrió camino, porque él no pasaba de otra forma, era imposible él pasar por ahí sin abrir camino. Inclusive vemos que Von Van Aert no tiene la reacción de un sprinter, porque el sprinter inmediatamente, o sea, es reaccionario, inmediatamente tú sientes algo que tú no estás esperando, abre los codos, tu instinto es abrir el codo. Abrí el codo. Ustedes se recuerdan que fue a la inversa lo que pasó con Mark Cavendish la vez que sancionaron a Sagan. Cuando él sintió a Cavendish de ese lado, abrió el codo. Porque él pensaba que por ahí no pasaba nadie. Entonces, fíjate, Misael, que en un momento, en el video, yo no sé si estás mirando el video, después que Peter le llega a él, que lo toca con el hombro, Peter abre los codos, fíjate en el video. Sí. Corroborando lo que tú dices. Mira, fíjate el video. Entonces, déjalo correr, Dani. Para que la única forma de Peter Sagan pasar por ahí. Fue muy arriesgado. No tenía otro paso porque él corrió el carril de adentro. Mucho antes. Wout Van Aert viene cerrando la línea para eso mismo, para evitar una sorpresa por ahí. O sea, él bota la línea. Míralo ahí cuando abre los cobos. Sí. Bowman bota la línea, no en mala intención cerrando a nadie, porque cuando él cogió esa línea no venía nadie por dentro, pero los velocistas cuando se ponen delante casi nunca se van en el mismo centro, siempre tratan de cerrar un lado,
para que simplemente el corredor que le vaya a pasar nada más tenga una sola opción, que sea por el lado que dejan abierto. Entonces, para mí, Van Aert pensó que tenía su línea cerrada. Peter Sagan pudo entrar el timón. Cuando entró el timón, la única forma de pasar fue abriéndose paso, que fue ahí. Incluso cuando Van Aert se echa hacia el lado derecho, le facilita las cosas a Caleb Ewans, que viene detrás tratando de pasar por la izquierda y no tuvo que abrirse a la izquierda. Simplemente siguió el ritmo ascendente que traía casi por la misma trayectoria. Pero, señores, pero eso no permitió. Ese juego sucio, eso no es juego limpio. No. Espérate. Vámonos por partes. Siempre en los sprints, eso no es sancionable que haga roce. Ahora, cuando tú das con la cabeza o tú das con la mano, si es sancionable. Ahora, ¿qué es lo que yo entiendo? Yo creo que la medida... Oye, roce es una cosa y empujar es otra. No, es que tú puedes rozar con los hombros, por eso abren los codos. Sí, pero hubo empujón ahí. Es como dice Solís, claro. Ahí hubo un empujón, claro, con hombro y cabeza. Mira, claro. Lo que pasó en esa sanción es lo siguiente, señores. No podía los comisarios UCI seguir permitiendo que se dieran esa clase de cosas por lo que ha sucedido. Si no hubiese sucedido lo que pasó hace semanas atrás. Pero, óyeme. A Sam Bennett le pusieron una multa también porque empujó a Nairo Quintana en la Paris-Niza. Es recientemente. Ya es igualito. No es igual, no es igual. Si tú analizas los dos videos, no es igual. Un empujón, así mismo con el hombro. Se ve, yo tengo el video, clarito. Oye, cuando tú empujas para tú robar una posición, es sancionable. Busquen todos los videos de Cavendish, muchísimo sprint. ¿Y para qué fue que empujó? ¿Fue para buscar la posición también? No, él tenía la bicicleta en una posición ya, Sagan. Sagan tenía la bicicleta metida en una posición. Bueno. Cuando tú puedes meter por un hueco la bicicleta, ya tú tienes una posición ganada. O sea, busca los reglamentos, porque yo esa parte la conozco. Yo conozco parte de los reglamentos. Cuando tú tienes ya la parte de la bicicleta metida, ya es otra cosa. Ahora, busquen muchos videos atrás de muchos de esos grandes sprinters, de Petaki, de Mike Cavendish, que comenzaron a sancionar porque hasta con la cabeza se daban. Vamos a ver, yo te voy a hacer una pregunta. Cuando tú empujas con el hombro a quien sea, es porque tu bicicleta está adentro ya. Y entonces cuando Sam Bennett empujó a Maher, tenía la bicicleta adentro también y lo sancionaron. Por eso, él empujó a Nairo para sacarlo detrás de quien iba Nairo. Busca el video, busca lo que tú... Había un espacio, estaba buscando un espacio para meterse por ahí. Yo se lo mandé a Dani, el video, yo lo tengo. Sí, para coger. Claro, yo lo mandé a Dani. Para coger. Y tengo, oye, ese video lo tengo, este video de ahora, lo tengo desde arriba, que se ve mejor. Se lo mandé a Dani también, creo, me parece, para que Dani lo viera. Lo grabé yo desde arriba, se ve mejor que así sí. De frente. Yo lo que creo es que fue buena la decisión, porque eso va a poner a pensar los sprints y la seguridad de los corredores debe estar por encima de todas las cosas. Pero, como dije al principio, en otra situación, en otra circunstancia que no fuera la circunstancia que se han vivido en las últimas semanas o en los últimos meses, eso hubiese sido, no hubiese pasado nada, no hubiese habido sanción ninguna ahí. Es posible que no hubiese habido sanción. Lo que pasa es que ya tenemos precedente y sí, exacto. Pero bueno, al final y al cabo es bueno por la situación de que hay que pensar, claro, en la seguridad. Creo claro. que el corredor que viene detrás, Van Aert va adelante, Sagan viene detrás buscando la línea. Pero si tú no puedes pasar, pues detente. Pero si tú empujas, tú puedes provocar un accidente y puede ocurrir lo que ya vimos con Fabio Jakobsen y Dylan Groenewegen.
Entonces, sí, claro, esa es la situación que tiene el precedente ahora mismo y que los sprinters pues se van a cuidar. Y claro está, como dice Misael, Bubaner en cierto modo no forzó. Se lo hace a un Griper y fácilmente lo debarata contra la... Lo mete para la valla, lo mete para la valla. Ahí está la línea blanca. Esa línea blanca que está ahí. Él lo pasó, después de la línea blanca lo pasó con el empujón. Eso se ve en el video. Él no lo llegó a pasar porque esa misma línea fue que usó, míralo ahí, de la camiseta verde. Yo te voy a mandar el video para que tú lo veas. Te voy a mandar el video que yo tengo para que tú veas. En la línea, encima de la línea blanca iba yo lo vi yo. Después del empujón. Claro. Sí, no, sí, hubo un empujón. Mira, él lo movió hacia la izquierda. Hubo un empujón. Sí, pero no, claro, pero que lo pasó después de la línea. Yo lo tengo el video. La línea quedó encima de la línea, por ahí quedó. Mándeme el video para ver. Gracias a DJ Osorio por compartir este video a través de Twitter. Lo estamos utilizando para analizarlo, así que le damos sus créditos por si acaso. Así es. Bueno, La acción de hoy creo que pone en peligro la camiseta verde, o sea, sí. Y Pesagama va a tener que trabajar demasiado en las etapas de media montaña para ver si quiere recuperarla. Y también también veremos si Sam Bennett tiene las fuerzas para terminar el tour, que eso es otra cosa que ver. Eso es otro asunto que hay que ver. Y sí, pues Sagan puede tener más oportunidades de lograr conquistar esos puntos, pero sí le van a hacer muchísima falta. Y va a tener que fajarse en estas etapas de puertos de montaña, por lo menos para buscar escapadas y poder escalar, poder coger la delantera en los sprinters intermedios que están entre los medios 60, de los puertos de montaña. 60 puntos le lleva ya. 60 son, ¿verdad? Que tiene que remar. 60. Sí, bueno, 60, ya Sagan, hoy se vio muy bien en el sprint, claro está, hoy no hubo tanta velocidad en el sprint, así que vamos a ver la data del tour más adelante. Si hubiese podido pasar ganas, Sagan, sí, por el impulso que llevaba. ¿Cómo quedó la clasificación? ¿Alguien la tiene por ahí? Porque no pude lograr poner la información en pantalla sobre cómo quedó al final la clasificación de la camiseta. Sabemos que las otras clasificaciones siguen iguales, por eso no lo colocamos. Sí, siguen todas iguales, siguen iguales todas, excepto la de punto que aumentó a 60 la ventaja Bennett. Sam Bennett tiene 243, sí, pero... Peter Sagan se queda en 175 y sí. Cocard sube a 157. Kalen Ewald tiene ahora 155. Sí. ¿Y quién está en la quinta posición? ¿Sigue Mateo Trentin? En la quinta está... Mateo Trentini, 140, y Buman Aer está en 131. Que por cierto, hoy no pudo robarse los puntos del sprint intermedio. Trentini, no, sí. Hoy, no lo pudo hoy robar. Usaron una buena estrategia, o sea, el lanzador dejó a Sam Bennett encima de la línea para cuando él botara, el que viniera detrás, que en este caso fue Sagan, no pudiera coger el segundo. O sea, no pudiera coger segundo, sí. Sí. Los puntos los cogió el lanzador, Sam Bennett y el lanzador. No, pero Trentini ni lo intentó. Ustedes no vieron eso. Ni lo intentó. Yo le dije a Dani ayer que esos puestecitos que son para comérselo como con pan con café, ellos pasan trabajo cuando le ponen un ritmito cómodo por ahí. Sí, eso es correcto. Entonces, porque por ahí pasa bien Sagan, que está impuesto a pasar grandes puestos con, tú entiendes, con esa gente, pero Trentini la pasa feo. Vamos al chat. ¿Alguien ha dado los datos de los watts que mueve Kalen Ewald en estos últimos sprints? Melvin Bryan desde Boston, Massachusetts. Saludos, Melvin Bryan. Las informaciones de los watts parece que el tour no la está colocando. No la están pasando, ¿no? No la están colocando. Es muy diferente al Giro, que el Giro sí pasa todo ese tipo de información. Ahora mismo también en la Tirreno Adriático están pasando esas mismas informaciones, pero el Tour no lo está dando. El NTT, que es la compañía oficial que maneja la información, NTT, no está pues compartiendo la información. Mira, recuérdate que hay mucho...
principalmente los organizadores de Tour han recibido mucha crítica con relación, y los corredores, ¿por qué no los equipos también? Con relación a los voltímetros, que el corredor se lleva demasiado del voltímetro, entonces como que están dando poco espectáculo. Entonces como que parece que se han cuidado. En este año parece que tú quiso como no ofrecer esos datos, que eran muy interesantes, ¿sabes? Muy interesantes. Y con la crítica de la gente, de los fanáticos. Hey. Dice Joel, subí la bici de Sagan hasta rozó con la orilla. Bueno, la excusa fue esa de que el palo de selfie, pero en el video se ve el palo de selfie un poquito lejos. Dice Pedro Esquea, así mismo es, el tipo del Jumbo viene cerrando la línea y Sagan queda trancado. Y es como dice Misael, él no queda trancado, él quiso forzar la entrada porque Wout Van Aert iba adelante. La única forma de Sagan abrir es codeando, y precisamente gracias a Dios que Wout Van Aert no es experto. Porque si es un André Greipel, como yo le mencionaba, pues, o un Petaki, o un Eric Zabel, pues queda tirado sobre la valla. Eso es casi seguro. Te falta otro, te falta otro italiano que era un verdugo en esa vaina. Cipollini también. O un Thor Hushov, por ejemplo. Sí. Que Thor Hushov era un experto. Con Robbie McEwen también, que era otro experto de hacer muchas necedades, como quien dice. Decía Petaki que cuando él se metía detrás de que lo encerraban, porque llegó a encerrarlo Cipollini muchas veces, que era como cuando como un tráiler en un paseo estrecho. Creo que fue así que lo dijo. Como si era le pasaran por el paseo, él yendo en la bicicleta. No, no, exacto, como era rebasarle a un trailer en un paseo pequeño, entre ellos. Sí. Bueno, Dani, te mandé el videito, Dani, te mandé el videito por ahí ahora, te lo mandé al chat de nosotros, de la etapa. Sí, no sé si se fijaron, pero hay varias tomas que muestran cómo en medio de las vallas, la organización colocó unos cajones de publicidad. O sea, vemos que las vallas del Tour están inclinadas hacia el público. Sí. En los últimos 150 metros, para que no pase lo que pasó en las carreras anteriores, que son vallas normales con la pata afuera. Estas son las vallas del Tour, son vallas hacia adentro. Hacia adentro, con sí. Con las patas hacia adentro. Pero la organización nunca, o sea, no lo había visto eso. Y en las fotos hoy me fijé que puso unos cajones. Está casi justo donde Sagan hizo el movimiento, pero antes de eso también estaban. O sea, las vallas están inclinadas, pero hay unos cajones de publicidad que están rectos. Entonces, una gente si va normal, no lo va a topar, pero si va como iba Sagan, sí puede dar. Fíjate. Ahí es que Sagan acelera, ve. Que le abren, hay un espacio, ve. Tiene la línea, tiene la línea cuando lo pasa de la línea, ¿entiendes? No, José, no, cuando le den el empujón, tú verás que lo pasa de la línea. Dale para atrás otra vez. Se voló ahí. Dale para atrás, que se voló. No, mira, es que la línea está, mira, la línea es la que está pegada, no la del centro, Solí. No, chequea, la línea es la que está pegada. Tú verás que empujón le da, que lo pasa de la línea, al lado izquierdo, búscalo, tú verás. Sí. Busca la línea. No, mira cómo él pasa. Mira cómo él pasa bien. Espérate ahora, míralo. Míralo ahí, como lo empujó este. ¿No lo viste? ¿Lo pasó de la línea? No. Es que eso después ya de que pasó. Chequea otra vez. Ok, dale para atrás. No. Es que no, él va derecho y lo hace esquivar. Mira, acecha. Ve. Mira, ya viene. Mira, ve. Viene ya ahí. Déjalo rodar. Déjalo rodar. Ve. Ya lo roba, me lo empujó, atiende. Velo ahí, como lo llevó a la línea, ve. No, viste, cómo lo llevó a la línea. Iba lejísimo. Yo lo tengo ese video, Solí, también. Yo lo tengo, yo bueno. Lo he visto 60 mil veces ese video. Bueno, creo que se ve claro el empujón, se ve claro que la línea, se ve que si Sagan no se encuentra ese momento ahí cerrado, pues iba a ser su triunfo, porque venía muy bien. Al final la velocidad se mantuvo en 67.1 para Kalle Ewan, 67.1 para Peter Sagan, 67.8 para Sam Bennett, 68.2 para Wout Van Aert, que fue el que
logró la mayor velocidad y Brian Cocard con 67. Él logró la mayor velocidad, por eso fue que era el que iba adelante en ese sprint. No, que quién sabe si también lo hubiese ganado Wout Van Aert si no hubiese sido claro, por los empujones. Si mantiene esa velocidad iba a ganar porque está por encima de todos los otros. Sí, porque al final fue Ewan, Sagan y Benne, porque Wout Van Aert perdió velocidad por el empujón. Es la constante, señores, lo hemos dicho siempre. Fíjate que ¿quién ganó? La constante. La constancia, mi favorito, mi gallo, bueno. Bueno, la carga de trabajo de Eukeni 49%, el Total Aerial Energy con 10%, el AG2R 17% y el Cofidis que se vio al final ahí, parece trabajando para Lia Viviani durante los últimos 2 kilómetros, pues no pudo lograr pues el cometido que andaban buscando. Para mañana entonces, Solís, Chaubiñi en Francia, Azarrán. Y mañana hay una etapa que es bien interesante, son 218 kilómetros, una etapa bien larga con 4 puertos. Primero el sprint intermedio en el kilómetro 51, un primer puerto de cuarta categoría, el Coté de San Martín de Terresus, en el kilómetro 95, 1,5 kilómetros al 8,8%. Tenemos el segundo puerto de cuarta categoría, Coté de Ibolev, con 2,8 kilómetros y 5,2%. Y el otro puerto, el antepenúltimo, que es de tercera categoría, de 4,8 kilómetros a un 6%, el Coté de la Croix du Pays. Y también el último, que tiene bonificación, señores. Por eso la escapada, habría que ver qué tanto va a manejarse, sobre todo en ese tercer puerto de tercera categoría, porque ese puerto de segundo tiene bonificación y van a ir detrás de esa bonificación. 3,8 kilómetros, 7,7%. Eso es en el kilómetro 192 de meta, o sea que todavía faltarían unos 20 kilómetros para terminar la carrera con unos cuantos pues pianitos leves al final. La llegada es inclinada también. Sí, eso es los últimos kilómetros es inclinada, o sea que pica para arriba, eso es correcto. Pica para arriba, entonces mañana será insidioso. ¿Qué tú dices, Misael? Para mí mañana llega la escapada, o sea, mañana va a haber escapada sí o sí. Creo que el Quickstep va a tratar de manejar un poco, en el sentido de que Sagan no salga, si Sagan va a buscar escapada, no salga antes de los puntos del kilómetro 51. Si quiere del kilómetro 51 para allá, puede irse, pero hasta ahí el Quickstep, si Sagan intenta salir, no lo va a dejar. Sí, porque hay pianitos, pero no nada que es del otro mundo para que Sagan pueda dejar pues votado a... Yo creo que el lead ahí va a seguir aumentando. Yo creo que esos puntos lo van a conseguir ellos. No, yo creo que Sagan puede ganar ese sprint, pienso yo. Sagan puede sumar unos puntos en ese sprint. Sí, porque se ve que ese sprint es subiendo. Tú ves como un piquito ahí. Sí, pero te digo lo siguiente. Ellos van a trabajar a gas para conseguir esos puntos. Sí, porque sí, pondrían no, claro. Cómodo. Entonces, porque saben que al líder de ellos, de los puntos, le va a ser difícil llegar a pelear el final de la etapa. Eso es correcto. Entonces van a conseguir, van a tratar de ganar eso, que se van a llevar buen botín con eso, aunque Saga entre segundo o tercero, porque saben que Saga tiene más posibilidades de si llega un pequeño grupo, de que Saga pueda llegar con ese pequeño grupo. Pueda llegar, no estoy diciendo que llegue. No, que llegue, sí, puede ya llegar, eso es correcto. Bueno, yo también pienso que habrá mañana día de escapadas y que el grupo de mejores pues estará dando su rompimiento del pelotón ahí en el puerto de Coté de la Croix para así poder llegar al Sucop Maé de forma más cómoda con los favoritos, pues ya buscando esa bonificación de lo que reste de la escapada. No creo que vaya a ser una escapada, bueno, puede ser numerosa la escapada del día de mañana, pero creo que se pueden ir rompiendo en ese puerto de tercera categoría si el Quick Step mantiene una buena distancia en los primeros kilómetros y el otro equipo que lo vaya a tomar, pues ya el Jumbo o el Ineos, pues pueda mantener a raya esa escapada.
El Cui va a trabajar hasta ese puesto, va a trabajar. Sí, eso de ahí, de ahí para allá, a la Filí va a tener que buscársela, que es un candidato para mañana, a la Filí, déjame decirte. Sí, es uno es un de los favoritos. Es un candidato para mañana. Pero yo creo que él puede salir en escapada a la Filí. Sí, es lo que digo, que mañana es un gran candidato. Y Tío Pino también es otro que puede irse en la escapada de mañana. Ahora mañana también, porque esta etapa de con estos perfiles, si le gusta mucho a Vino Curó. A Vino le gusta mucho. Él va a mandar a Gregarios a escaparse. Dieron ese dato hoy, pero uno de los corredores de ellos, John Izaguirre, que es el segundo español en retirarse del Tour. O sea, él se retiró hoy por caída con clavícula rota. No tenía la información de John Izaguirre que se había retirado. John Izaguirre se retira con clavícula rota. José Joaquín Rojas también se cae, pero pudo terminar la etapa. Pero sí, ellos tienen ese inconveniente. Si ustedes se han dado cuenta. Perdieron una buena arma para Miguel Ángel López. Sí. A Miguel Ángel le gusta mucho esa etapa con ese perfil y etapa larga. O sea que mañana, y a Vino Curó, que es el director de ese equipo, le encanta la etapa épica, como le dicen, o hacer una etapa épica. Recuérdense que Miguel Ángel necesita repuntar en la general. Si quiere aspirar por lo menos a un top 10. No sé si se han dado cuenta. O sea, mañana tiene que ser sí o sí escapado. Y los equipos, porque la concentración de ganadores es reservada. En lo que llevamos de etapa de todos los equipos, solamente han ganado 6. O sea, vemos que el Lotto con Caleb Ewan lleva 2, Paul Van Aert ganó. Entonces, los otros equipos se están viendo pocos. Tienen que salir en etapas como la de mañana a tratar de hacer presencia. O sea, lo que van de etapa está concentrado en 6 equipos hasta ahora mismo. Sí, eso es correcto. O sea, van a tratar de buscar los escapados, tratar de conectar. Posiblemente mañana sea un día, ¿tú sabes para quién, Misael? Para Thomas De Geen, que ha estado un poquito ahí amilanado. Entonces es posible que mañana busque la escapada con el grupo. A él le gustan esas etapas así largas. Inclusive el triunfo del año pasado en el Tour fue precisamente en una etapa de 230, 240 kilómetros. Pero va a ser si se da una escapada, va a ser muy numerosa la escapada. Producto de lo que estoy diciendo. Es la etapa más larga que tiene el Tour, la de mañana. Sí. Hoy también, yo creo, en lo que va de carrera también, la escapada solitaria más larga. El tipo superó los 110 kilómetros escapados. Él duró 126 kilómetros, la Daños. Fue el combativo del día, el corredor del francés de Yep. Sí, del francés de Yep. Del grupo AMA. Misael, pero esos tigres iban hablando. ¿Tú no viste la carrera? Sí, pero no sé qué. los tigres iban hablando. Porque al principio de carrera intentaron, o sea, saltó él. Él se fue en el kilómetro 2 del banderazo. Pero intentaron seguir varias personas para tratar de hacer una escapada. Hubieron 4 y no le llegaron. Él mantuvo un averaje de 40 kilómetros por hora primeros 20 kilómetros, creo yo, para poder lograr la ventaja que tuvo, que creo que fue una máxima de 2 minutos y 40. Pero mantuvo todo el tiempo una ventaja por 126 kilómetros, de solamente 2 minutos. O sea, que fue... Fue excelente el trabajo por él y mostrarse también. Sí, creo que los equipos hoy querían llegada masiva para sus sprinters y que fuera tranquilo. O sea, le dejaron esa distancia corta que pudieran en cualquier momento capturarlo y cualquiera que saltara a buscarlo para ver si se ponía más numerosa la escapada, ellos inmediatamente lo absorbían. Y él buscó realmente escaparse, fue esperando compañero, porque al principio le estaba mirando para atrás, buscando a ver quiénes venían a unírsele en la escapada. Al no ver a nadie, bueno, pues me voy yo. Claro. Bueno, mañana será otro día hermoso, 25 grados en la llegada, soleado también, no tenemos cambios climáticos por ahora, así que mañana será muy buena carrera. El helicóptero pues podrá captar la señal muy bien, sobre todo en los puertos que no tienen tanta elevación, pero sí son bien interesantes. Bueno, entonces cambiamos a la Tirreno Adriático, que hoy sí fue interesante la Tirreno. Bueno, ya fue la primera prueba, como usted decía,
Juan José, en el día de ayer. Qué buen calentón de pierna. Bueno, pues nada más tenían que escalar el muro del pirata, que es ahí en Pollo Murela, que tiene elevación de 22%, sectores de 22%, o sea, donde, sí, donde realmente se sufrió bastante. Pero pero el ganador, claro está, Michael Woods, más seguida por Rafael Maica, pues hizo excelente ataque ahí en el muro, ya faltando unos cuantos metros para terminar, y pudo lograr una distancia suficiente. Después, más adelante, Rafael Maica pues se le pega y logra pues conectar. El trabajo estuvo hecho todo el tiempo por el Education First hasta llegar ahí al muro del pirata. Ahí están las imágenes con Geraint Thomas, Chris Froome, Vincenzo Nibali y las informaciones de la potencia que iban dando en ese momento cuando estaban subiendo. Señores, Chris Froome mostró nuevamente debilidad. Perdió 18 minutos ahí en Pollo de Murela. No pudo conectar. Quienes estuvieron ahí batallando fue Matthew Van Der Poel con Vincenzo Nibali, y se formó un grupito con Jakob Fuglsang, Alexander Vlasov, y para ahí fue el momento en el que Michael Woods pues ataca y logra pues despegarse. Señores, este muro es tremendo, ya lo habían realizado anteriormente ahí en la Tirreno Adriático, o sea. Y tú sabes que eso es incomodísimo subir por ahí. 20%. Tenía partes del 20%. 22%. 22% tiene sectores en esa subida. Eso no parece, Misael. Eso no parece. Si ustedes vieron las declaraciones de Geraint Thomas hoy a la Gaceta de los Sports. Geraint Thomas dijo que él no se sentía al 100% para ir al Tour, y por eso prefirió ir al Giro, porque no quería ir como un simple colaborador del equipo. O sea, él quería por lo menos ser coequipero si iba al Tour de Francia. Sí. Que ahí está muy entrado en edad para dejar desaprovechar oportunidades. Bueno, sí, o sea, él tiene ahí su oportunidad. Y él se mostró bien, claro, llegó en el grupo de mejores que seguían a Michael Woods y a Rafael Maica. Woods y Maica, ahí fue que cuando Rafael Maica pues logra conectar en un pequeño ascenso después del muro que se encontró, conecta con Michael Woods, el grupo detrás con Fuglsang, Barta, Tanel Kanger, Alexander Vlasov, Fausto Masnada, que también estuvo amenizando ahí en el muro, fue del grupo el que subió precisamente mejor, y Simon Yates también, que estuvo ahí, y Vincenzo Nibali. Y Genao. Y Genao también iba ahí junto con Geraint Thomas. Creo que quedó séptimo en la general, me sí, parece. Ahí están los resultados al final. Michael Woods, Rafael Maica un segundo, Wico Kelderman, Patrick Conrad, Alexander Vlasov, Luca Passione, Tanel Kanger, Fausto Masnada, Jakob Fuglsang y Geraint Thomas, todos a 20 segundos. Y bueno, esta es la clasificación. Al final Woods se pone la camiseta azul. Rafael Maica le ya ahí mismo, a un segundo. Bien interesante el grupo de el resto, sí. Pues todos a 20 segundos, incluyendo a Geraint Thomas. O sea, sí quedó. Y Genao está en sexto. Sí. Sexto. Sergio Luis Genao del UAE está en sexto. Tremenda etapa para él en el día de hoy, para poder colocarse ahí a 20 segundos solamente de el canadiense Michael Woods. Tremendo escalador Woods. Entonces, ¿qué tenemos para mañana? Bueno, mañana está bien interesante, de Terni Acacia. Un sprint intermedio en Forca di Gualdo, o sea, con esa subida allá arriba. No el sprint, el punto de los bonos de montaña. El sprint está después justamente ahí en Castelluccio, y después otro en los Pedaletto. Realmente tienen una subida bien empinada. Estamos hablando de unos 100... Desde que bajan ahí en San Gemini, todo el tiempo va subiendo. O sea, estamos hablando de unos 90 kilómetros de ascenso todo el tiempo. Y ahí después una bajadita en Correto de Estopé. Y después se encuentran con esa paredita que está ahí arriba. Y después se encuentran con esa paredita de unos 10 kilómetros nada más. Sí, casi nada. Casi nada. Casi nada.
Así que es interesante para mañana también a Tirreno Adriático. Vamos a tratar de darle. ¿Cuánto pedirá From mañana? Es la interrogante. No, From realmente no está en condiciones. Sintió debilidad, lo dijo. Está débil, no tuvo la fuerza para el muro. Y posiblemente mañana seguirá ya ahí como un gregario para Geraint Thomas, o sea, para ayudarlo a la causa de él. Pero no creo que vaya a estar protagonizando la subida. Bueno, nadie sabe, quizá mañana viene con fuerza. Ni Thomas creo yo que tenga mucho gas. Yo vi un videíto de eso hoy y yo no le veo a ellos dos, no, como que tengan sí, no, el gas. El gas necesario, no le veo a Lineo como que pueda afinar tanto de aquí a con ir a Giro. O sea, bueno, llevándolo a ellos, partiendo de llevarlo a ellos. Sí, partiendo de ese punto. Sí. Bueno, curiosidad entonces, Juan José Capellán. Habíamos quedado en que usted tenía unas informaciones sobre cuáles eran... Pues los premios que recibían los corredores cuando portaban una de estas camisas de líderes de clasificación. Bueno, el líder de la general, el que porta la camiseta amarilla, recibe 2.500 euros por cada día. Por día, 1.500 la de punto y 1.500 la chaqueta de montaña. Y 1.000 euros recibe la camiseta blanca. Camiseta 1.000, la blanca, la de jóvenes, la clasificación de montaña y la de meta volante, 1500, pues recibe 1.500. Y 2.500 el líder. Sí, por día. Por día, sí, por día. Dinerito. Claro. Thomas Buckler esa vez y el mismo Alaphilippe el año pasado. Alaphilippe, por lo que te dije, que Alaphilippe se fue contento el año pasado. Sí, no. Sí. Por solamente, señor, esto es solamente por portar la camiseta, por utilizarla en ese día. Imagínate cuando uno de esos corredores pues porta las tres camisetas que lo hemos visto en casos anteriores, donde el que va líder de la clasificación general también es líder de montaña o también es líder de los jóvenes. ¿Sabía que el de la combatividad también recibe dinero? Sí, el de combatividad recibe dinero, claro. También a los que ganan etapa también le dan dinero. 11 no, ya, mil. Sí, esa ya la dimos 11, en la curiosidad pasada. 11 mil a 12, cada... Sí, 11 mil por etapa. A cada ganador de etapa. O sea que sí. En este caso, Bubaner ya tiene 22, de Caleb Ewan 22 y Sam Bennett 22 también. Ganado en 2 etapas. Y claro, no, 22 por los triunfos, pero también recuerde que los 20 primeros clasificados, pues también reciben bonos, bonificación. Sí, reciben dinero los primeros 20, pero estamos hablando del Gordo, que son 11 mil. Sí. Eso es correcto. Bueno, entonces... Déjame darte otro dato muy interesante. La camisa blanca surgió en los años 70. 1975. Sí, 75. Colombia ha sido el... De ahí hacia acá, Colombia ha sido el país, en términos de nación, que más ha ganado esa camiseta. Es un dato bastante interesante. Bueno, si vemos los últimos 10 años, la ganó Fabio. Entre Nairo Quintana, Egan Bernal, Rigoberto, no sé si Rigoberto Lográn la ganó, yo creo fue del 2010 para abajo. No sé si entró en el 2010, 2011, mira, 2012. La ganó Fabio Parra, Botelo, Santiago Botero. Uh-huh. La ha ganado en dos ocasiones. Nairo la ganó en dos ocasiones. Me falta otro. Egan Bernal. Elga también, pero me falta uno antes de Elga. Miguel Ángel ganó. Esteban Chávez. No, tampoco. Cuando
Estoy hablando en los años, en aquellos, en los años tiempos pasados. Bueno, saludos para Fabio Mora desde Colombia, que está también en sintonía a través del chat, así que le dejamos los saludos. Y bueno, pues ya hoy terminamos. Si tienen algún otro tema que agarrar por esta vía, porque hoy el tema de Peter Sagan nos absorbió prácticamente la primera media hora. Es que siempre se van a dar esa controversia en las etapas. Bueno, Misael, ¿alguna información entonces al respecto? No, todo listo por hoy. Ok, excelente. Misael, ¿qué cree mañana lo que pasa? No, escapada. O sea, para mí llega una escapada. ¿Tú no crees que uno de los gallos de los equipos? Gane. Estoy hablando de los gallos principales, de los que están peleando la general, de los 10, de los top 10 que hay ahora. Pero sí de algunos gallos de los equipos no quieran subirse a esa escapada mañana. No, o sea, si se intenta subir, la escapada no va para parte. O sea, no la van a permitir. O sea, eso está bien controlado. Sí, eso es verdad. Creo que el grupo de favoritos prefiere, mientras más rápido se dé la escapada, mejor, si no hay intereses a quienes capturar, porque me imagino que no querrán desgastar mucho mañana para guardar fuerzas para el viernes. No habrá un equipo que quiera dinamitar mañana eso, siendo una etapa tan larga. Hasta lo que lleva de tour es muy conservador, lo dudo. Si se da, mucho mejor. Pero estamos viendo un tour muy conservador. Sí, así es. No tanto, no que anda al paso, porque vemos que están rompiendo los récords, sino conservador. O sea, cuando hay un equipo muy superior, todos se miden en gastar cualquier... No, Misael, la etapa de hoy, el paseo que hace Valerio, le ganan los tigres que van a paseo. No, estamos claros, pero que eso no es nuevo. Antes era de etapa de transición. Nada más se había abanico, forzaban un poco y forzaba el 11 con Manolo Sainz. Pero después ningún equipo le interesaba más nada. O sea, el Banesto tenía a Indurán ahí y ya, que llegue a la contrarreloj y defender en la loma. No provocaba más nada que no fuera eso. ¿Tú crees que vino con etapas planas? El tour antes, eran dos tours. El que arrancaba después del 7 y el que había del 1 al 7, que estaban los sprinters. Bolini, Eric Chávez, Tachi después y esa gente. Y todo eso, esa gente se la pasaban haciendo de todo. Como Tom Boonen, Thor Hucho, Robbie McEwen. La transmisión arrancaban dos horas después de arrancar la carrera. No había tanto... Uno lo ve más ahora porque uno está viendo... Se puede ver la transmisión desde el kilómetro cero. Y la camiseta de montaña siempre tenía dueño. También. Bueno, tenemos información. Sara Rodríguez, que entró hoy, nos dice que no, mañana no pasa nada, todo controlado, etapa 17 y sin altura. Sara Rodríguez dice también, bueno, que mañana está ella en sintonía con usted, que posiblemente la Astana haga su juego. Y ojo, rompen récord porque no hay altura. Rompen récord porque, me imagino yo, porque no hay altura de montaña y es propicia para Euro Hipos. También dice el Mayor Blanco, Egan 2019, Quintana 2013-2015, Álvaro Mejía en el 1991, Fabio Parra en el 1985. Esa información la da Fabio Mora, también desde Colombia. Así que saludos para Sara, gracias por nuevamente sintonizarnos, y también para Fabio Mora allá. Álvaro Mejía fue el que me faltó. Álvaro Mejía. Sí, Álvaro Mejía en el 1991. Álvaro. Eso es correcto. Sí, Álvaro Mejía. Y Santiago Botero, que la ganó. Sí, eso es correcto. Bueno, pues nada, señores. Muchísimas gracias nuevamente por sintonizarnos a todos. A Pedro, a Joel, a Franklin, a Melvin Bryan, a Fabio, a Sara. Estaremos mañana, pues, ya analizando la etapa de mañana, que va a ser interesante, pues, podemos tener movimiento en la clasificación. Así es. Pasen buenas noches. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hasta mañana, si Dios quiere.